aquí, aquí. Más. 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 Aquí, por aquí, tutti frutti, por aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un piano. ¿Qué, comida? ¿Qué usted pidió? Pero ahí hace falta, quiero más. ¿Pero si yo le eché? No, más, más, más y más. Esa es la ración que se sirve aquí. Aquí está lo descubierto. ¿Ah, sí? Eso es lo que se sirve aquí. Ah, bueno, cuando está Viroldo yo le digo más, 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 más. Y él me trae el plato hasta acá arriba ayer. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué? Cuando está Viroldo yo le digo más, 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 más. Me trae el plato hasta acá arriba de comida. Ah, sí, pero sí. Eso es cuando está Viroldo, que yo lo voy a coger cuando lo coja. Y eso es lo que yo sirvo, esa es la ración que se sirve aquí. ¿La quiere o no la quiere? ¡Qué remedio! Ah, pues qué remedio. ¡Vete que comer! Mira para allá, tienes más comida. ¡Cabeza huevo! ¡Cabeza huevo! ¡Sí, tú mismo! ¡Cabeza huevo! ¡Cabeza huevo! ¿Qué tú estás gritando? Estoy cantando. ¡Ah, cantando! ¡Jerry Riva! ¡Ah, Jerry Riva! ¡Cantando! ¡Aquí está! ¿Qué tú estás gritando ahí? ¿Qué tú gritaste? ¿Qué tú dijiste? ¡Cabeza de huevo! ¿A quién tú le estás gritando eso? ¡A Modesto! ¿A quién? ¡A Modesto dice cabeza de huevo! ¡Él me molesta a mí! ¿A quién? ¡A Modesto! ¡Respete a Modesto, ¿ok? ¡Que Modesto respete a la humanidad! Modesto es una persona muy decente y muy humilde. Ok, salieron unas cositas en el récord de conducta de él, pero eso no tiene nada que ver, eso se arregla. Eso es como el crédito, a los 7 años se boja. Pues le falta todavía. Pues olvídese de eso, de estar gritando. Mira, ven acá. ¿Qué? Ven acá. Ven acá. Aquí. Ven acá. ¿Qué es eso de que dice Tutti Frutti? De que cuando yo te dejo a ti aquí atendiendo, él te dice más, 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 y tú le llenas el plato hasta arriba. Aquí nosotros trabajamos para ganar chavo, no para estar botando con mí. ¿Qué estás hablando de mí? Te escuché. ¡Te escuché! Yo lo dije Tutti Frutti. ¡No, qué dijiste! ¡Dilo! Chuli Frutti. ¿Quién es Chuli Frutti? ¿Otra persona? Bueno. Otro amiguito de Dios Manejo. ¿Sigue comiendo? Bueno, es como panín, papá. ¿Por qué tú le estás echando ahí de más a Tutti Frutti? Porque él me trae chocolate. ¿Quién? Tutti Frutti. ¿A ti? Sí. ¿Y cuánto hace que te está trayendo chocolate? Hace mucho tiempo. Te he dicho que no cojas cosas de personas ajenas, personas que uno no conoce, uno no coge dulces, ni bombones, ni nada de eso, ¿ok? Yo a Tutti Frutti yo lo conozco desde hace tiempo. ¿Y te manda el chocolate? Siempre. No coges nada de nada. ¿Por qué no puedo coger chocolate? Escucha. Escucha. ¡Abatado! ¡Eso! ¿Una paloma turca? ¿Una paloma turca? ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Mira, mira, mira alto! ¡Mira, malaya, se me suelta 70! ¡No puede ser! ¡Dale para frente! ¡Dale para frente! ¡No pesó! ¡Dale para frente! ¡No pesó! Mira, mira la curva aquí. ¡La curva! ¡No! ¡No! Espérate, ¡no! ¡No! Espérate, ¡no! ¡Espérate! ¡Va a coger la curva! ¡Pero! ¡Coger la curva! Ok, espérate, vamos a tener que... ¡Espérate! ¿Cómo? ¿Cómo? Déjame bajarme. ¡Hace tiempo que no hacía esto, chomo! Ok, mira, brinca la abeja o algo. Ok. Ok, y la caja. No, vamos a joder. Ok, ya. Coge la curva. Yo voy por aquí, tú coge la curva. No seas imbécil, salte de ahí, salte. ¡Mira! ¡Pero Maricón! ¡Entra, pasa! ¡Pasa! ¡Pasa por aquí! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pero Maricón! Vamos a hacerlo más fácil. Nine. Joder, esto. ¡Rompe la verja! ¡Rompe la verja también! Esto, va para allá. ¡Dale para adelante! ¡Dale para adelante! ¡O sea! ¡Pero muérete! ¡Hace tiempo que no hacía esto! ¡Ya veo! ¡Chomo! ¡Dale, para frente, para frente! ¡Chomo! ¡Para frente! ¡No! ¡Que me pelea! ¡No! ¡Ahí! ¡Para frente! ¡Pero una plasta! ¡Vamos! ¡Pero una plasta! ¡Vamos! 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 ¡Maricón! ¡Vete, chomo! ¡Bueno! ¡Queda uno, eh! ¡Se fue! ¡Ahora sí! ¡Se fue! ¡Ay, mi madre! ¡Mira, cállate mi suerte! ¡Si yo...
¿verdad? Vente para acá. Vente para acá. ¡Ya! ¡Manicún! ¿Qué? ¡Manicún! ¿Dónde usted estaba metido? ¿Cómo que yo estaba metido? ¿Dónde usted estaba metido? ¿Qué se había hecho del resto de su vida? Pues me tuve que ir. Me tuve que ir por el huracán. ¿Después del huracán? Sí, me tuve que ir después de María. ¿Usted se fue después del huracán? Me tuve que ir, sí, me tuve que ir. ¿Para Orlando, Florida? No. ¿Para Miami? No. ¿Nueva York? No. ¿Nebraska? No hay chao para eso, ¿no? ¿Y para dónde se fue? Para Bayamón. ¿Cómo está? ¿Cómo que para Bayamón? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Saluda, saluda. Y no me saluda nunca. Ay, saluda. ¡No me saluda! ¡Manicón! Me saluda a mí, me saluda a ti. ¿Cómo está? ¿Cómo está, manicón? Saluda, dale, dale. Ya tú verás que no me va a saludar. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Maneco, ¿cómo estás? ¡Hace tiempo, Maneco! ¡Pero Maneco! ¡Maneco! Mire, le voy a decir una cosa a ustedes. No tengo tiempo para atenderlo a ninguno de ustedes porque yo llamé para que me arreglaran el plafón ese que tiene un polillero ahí. Y llamé a una gente y no los quiero a ustedes por aquí. No quiero competencia de ninguna clase. Exactamente, la llamada que recibimos. La llamada que recibimos esta mañana a Choche Inc. Exacto. ¿A qué? Choche Inc. ¿Qué es eso? Chomón y Chalet. La compañía. Míralo ahí, míralo ahí. Mira. El Choche Inc. Mire, pues el Choche Inc. se va a tener que ir para otro lado. Porque viene una gente que yo llamé, cogí un número ahí debajo del puente que había de que arreglan este plafones y vienen para acá. Por eso es que venimos a arreglar los plafones que están dañados desde María. ¡Ay! ¡Ay, huracán! ¡Ay, huracán! ¿Qué pasa? ¡Ay, huracán! ¿Qué pasa? ¡Ay, huracán! ¿Qué pasa? ¡Comida, comida! ¡Comida! 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 ¡Está duro, vamos! ¡Comida! ¿Pero qué usted hace? ¿Qué hace usted? ¡Manicón! Cuando le da ese ataque, yo le doy comida y se le va. ¿Al ataque de qué? Que pienso en un huracán María y me da ansiedad, pero mira. Ya comí, se me fue la ansiedad. Bueno, pues se van ustedes también porque viene una gente a gelarle el plafón. ¡Somos nosotros! ¡El número que yo llamé fue ustedes! ¡Un 800! ¿Y qué necesito a gelarle el plafón? ¿Ustedes saben de eso? Eso hay que arreglarlo. Sí. Hay que arreglarlo. Claro que sí. Hay que arreglarlo. Soy yo voy como dos meses así. Eso. Eso hay que arreglarlo. Yo dije que había que arreglarlo. Bueno, tú siempre dices que hay que arreglarlo, pero no quieres pagar porque eres maceta. Bueno. Quieres que lo hagamos que nosotros mismos. Es que eso tiene que quedar bien. Pues por eso. ¡Manicón! ¿En qué material quiere que te lo hagamos? ¿En qué material? PVC. ¿En qué? Que lo hagamos, muy bien, PVC. ¿En qué? En PVC. Mira, ¿tú sabes lo que es PVC? ¿Eh? ¿Tú sabes lo que es PVC? Claro que sí. ¿Qué es PVC? Ay, Viroldo, que ¿quién no sabe lo que es PVC? ¿Tú sabes? Claro. ¿Qué es PVC? Cuando el doctor te manda que piensa que tú tienes influenza, te manda a hacer un PVC a ver si tiene las plaquetas. Ay, Dios mío, qué hombre tan caballo. Mire, señor, eso es un CBC. ¡Es un PVC! ¡CBC! ¡Yo me hice un PVC! ¡CBC! ¡Tú eres un CBC! ¡Cállate la boca! ¡Tú eres un CBC! Mira, ustedes. Mira. ¡Vamos a trabajar! ¿Usted trajo la sieja de mesa? Eso parece una sieja, ¿no? ¡Vamos, mira! Eso, para el equipo pesado, porque yo no puedo. Algo pesa mucho ahí. ¡Mire! ¡Coja para allá! ¡Déjame atender a esos clientes! ¡Yo le digo ahora! ¡Vamos a trabajar! ¡Lo digo ahora! ¡Vamos a trabajar! ¡Vente! ¡Digo yo! ¡Mira que llegamos! ¡Mira que está ahí! ¡Bien! ¡Atilano Cordero Barillo! ¡Cállate la boca! ¡Ese es él! ¡No, no metas lío! ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, que de buenas no quieren absolutamente nada. Por tu culpa, Rogelio Armando, por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa. Yo estoy muerta de hambre. Yo no he comido, mira, ni una tacita de café me he tomado yo. Porque tú me dijiste que en esa actividad, ¿verdad? De tu empresa, de tu disque empresa, porque esa empresa lo que ha hecho es faltarte el respeto. Ir a esa actividad tan lujosa para, mira, no nos dieron nada de comer. Yo estoy hambrienta. Lo único que tú me decís, tú a mí, ni me hables. Está bien, mi amor. ¿Qué pasó? Eso lo vamos a solucionar ya. Caballero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, resulta que nosotros venimos del centro de convenciones. Ajá. Allí, pues, había una actividad de la empresa donde yo trabajo. ¿Qué pasó? Disque empresa. Bueno, le están faltando el respeto. Bueno, lo que sea. Entonces, bueno, que acabó la actividad y luego íbamos a la comida, ¿verdad? ¿Sí? Nos sentamos en una mesa y todo el mundo... Mire, caballero, eso pasaban bacalaitos al frente de uno y regresaban. Nunca nos daban uno. Eso pasaban alcapurrias y no nos daban ni una sola. Eso pasaban chicharrones de pollo y ni uno. Sí. Ni uno. No me dieron ni agua. Y ni no, agua. No comieron, no comieron nada. A todo el mundo la sirvieron. Mire, menos a nosotros. Estoy hambrienta. ¿Y cuándo usted se casó con Lines Torres? Ese no es Lines Torres, chicos. ¡Esa no es! ¡Esa no es! Nos casamos hace 20 años. Un excelente actor.
actriz, pero mi nombre es Margot. Hola, Margot. Margot. ¿Tienen hambre? Mucha hambre. Siéntese por aquí para tener... ¡Saca el bloque! A ver qué me da, pues. Más vale que me sirva, porque yo estoy hambriente. ¡Yo quiero todo! ¡Yo quiero todo! ¡Yo quiero morcilla! ¡Yo quiero lechón! Es que cuando ella no come, le baja el azúcar. Seguro que sí. Siéntese por ahí, caballero. Y cuando yo no como, me pongo así. ¡Así! Margot. ¡Lechoncito, arroz con gandules, Margot! Sí, de todo, de todo. Una picadera de todo. Margot, mira, vamos, cálmate. Vamos a empezar a trabajar. Está bien, dale aquí. Amor. Pero un momento. ¡La culpa no es mía! ¿Tú quieres? ¿Cómo están sonando mis tripas? ¡Escucha mis tripas! ¡Escucha mis tripas! ¿Cómo están? Así están sonando mis tripas del hambre que... No puedo ni creerlo, Rogelio Armando. Yo en esa compañía yo creo que yo me voy. Mira, permiso, vamos a meterla aquí. Permiso. Permiso, estamos trabajando. ¿Qué va a pasar? Pero Chomón, toma la medida primero. Ya la comí. Quita la cobertura. No, nena. Toma, para que coma. Ok, vamos a trabajar aquí. Pues permiso, se tiene que retirar. Señor, ¿qué usted hace? Nosotros tenemos que hacer nuestro estamos trabajo. ¡Estamos comiendo! Permiso, ¿cómo vas a sacudir esa madera aquí? ¿Qué barbaridad es esta? ¿Dónde tú me has... Es que esto está lleno de polilla. Necesito que se salgan de aquí. Vaya a la mesa ya. Venga, caballero. ¿Dónde tú me has traído a comer? Mira, necesitas este cuchillo para los amarillos. Toma. Necesitas esto para los amarillos. ¡Manecón! ¡Qué embrón, manecón! ¿Qué? ¡No digas eso! ¡Respeta! ¡Coman ahí, coman ahí! ¡Deja que el problema! ¿Dónde viene la polilla? ¡Jugo, trae los jugos! Permiso, es acá. Aquí, mire, con el permiso. Mira, empiecen acá primero. ¿Dónde? Aquí hay el problema. Pero tenemos que hacerlo aquí, manecón. ¡Caramba, pero qué falta de respeto es esa! ¡Nosotros estamos comiendo! ¡Rogelio, ayuda! ¡Rogelio, ayuda! Es aquí. Vamos a medirla aquí. Bendito sea. Espérate. ¿Cuánto mide, Chomo? 15. Caballero, ¡Cuidado, vagina! ¡Con la polilla, cuidado! ¡No! ¿Dónde metió la tabla? ¡Metió la alfajía de humo! Ok, aquí está. ¡Señor, mire lo que ha hecho! Señor, no se agite. ¿Usted me entiende que estamos trabajando? ¡Nena! ¡Mira esa polilla! ¡Qué lugar más trabajo! ¡Espera un momentito! ¡Para! ¡Todo el mundo se calla! ¡A mí me respetan un momento! ¡Jálala, que se fue! ¡Margot! ¡No te vayas, Margot! ¡Un momentito! ¡La polilla cayó en mi comida! ¿La qué? ¡La polilla! ¡Que la polilla que yo en mi comida es una falta de respeto! Sí, pero ¡yo no estoy comiendo! ¡No se la vamos a cobrar! ¡No te pongas estúpido! ¡Para que lo sepas! ¡A mí me respeta mi comida y no me la voy a comer! ¡Y me voy ahora mismo! ¡Espérate un momento! ¿Qué? ¡Usted tiene que pagar la comida! ¡Que no va a pagar nada! ¿Por qué no va a pagar? ¡Que no voy a pagar! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Ah, no! ¡Porque le cayó polilla! ¡Ah, le cayó polilla! ¡Señor! ¡Pero usted se comió la mitad! ¡Bueno, sí me comí la mitad! ¡Pues usted sí paga la mitad! Bueno, está bien. Paga la mitad. Sí. Aquí ves un doble, ¿verdad? Sí. Ahí tienes la mitad. Rogelio Armando, esto es inaceptable. ¡Vamos, esta Margot lechonera! ¡Es un tráfala! ¡Eres un tráfala por traerme a un lugar como este! ¡Margot! ¿Dónde tú vas? Usted tiene que pagar también. ¡Yo no comí! ¡Usted se comieron unos granos de arroz! ¡A unos granos! ¡Pues pagan una peseta! ¡Ahí tiene la peseta! ¡Margot, espérame! ¡Espérame! ¡Yo se lo digo a Papa Honjaja, desgraciado!
ese no es él. ¡Cállate la boca tú! Está quedando chévere el techo. Está quedando de show. Nos queda poco, manicón. Ah, se queda poco. ¡Huracán! 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 ¡Halo, tío Maneco! ¡Caracas! Mira cómo me pone, mira. Ya, 70 veces, tacho. ¡Ay, María, por Dios! Hambre me ha dado a mí esto. ¿Qué te ha dado qué? Hambre. ¿Hambre? Sí. Pues aquí no podemos comer hasta que no se venda, Virordo. Pues la comida que hay aquí es para venderla. Ah, no se puede. No, aquí no se puede comer. ¡Huracán! ¿Qué? ¡Huracán! ¡Huracán! ¡Huracán!